Existe preocupación que enfermedades como el dengue, malaria y las respiratorias afloren en algunas comunidades de la costa caribe de Nicaragua debido a la cantidad de agua que hay en esos territorios debido al más reciente huracán, dijo el líder Yátama Brooklyn Rivera. Hay áreas que están inclusive comunidades aisladas que no tienen acceso pues, por otra vía más que por agua. Entonces eso crea un panorama muy desolador y lógicamente se afloran las enfermedades, ¿verdad? Sobre todo respiratorias, y ahí proliferan también zancudos que va picando pues, a las personas. Entonces crea malaria y otras enfermedades asociadas. Entonces hay una situación también de hambre porque ha perdido las cosechas y las aguas no se han bajado. Estamos hablando de prácticamente son centenares de comunidades. ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, todo Huanqui, solo ahí hay 118 comunidades, más Prinzapolca, Río Prinzapolca, ahí hay más de 50 comunidades. Río Grande, Matagalpa, hay por lo menos más de 30 comunidades. Entonces, y sus afluentes, Río Bambana, Río Pispis, Río Huaspuc, todas esas áreas se han desbordado. Rivera expresó que la costa caribe es vulnerable al cambio climático y ha quedado demostrado con los últimos huracanes y los efectos que han sufrido. Yo creo que tiene que hacer un esfuerzo más sostenido, más a profundidad, para ver qué respuesta vamos a dar a la población que está cada año, y no solo una vez, varias veces durante el año se ven afectadas por los fenómenos naturales, sobre todo las tormentas, las lluvias y hasta los huracanes que estamos sufriendo. Noticias 12, Darlene Téllez.